El significado de las palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Kike Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra banalizar, con B inicial y con Z en la última sílaba. Así se escribe. Banalizar, ¿qué dice la RAE? Dar a algo carácter banal. Entonces, ¿qué significa banal? Con B inicial, como les digo. Banal es trivial, común, insustancial. Significado ahora de sofisma, con S inicial. Sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Como el discurso básicamente de Pedro Castillo, ¿no? Porque eso es justamente lo que nos llevó a utilizar esta palabra. Significado ahora de cholo o chola. Dice la RAE, en primera sección, cholo o chola es en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, mestizo de sangre europea e indígena. Cholo o chola es en Ecuador, México, Panamá y Perú, dicho de un indio que adopta los usos occidentales. Significado entonces ahora de mestizo, con S luego de la E y con Z en la última sílaba, mestizo o mestiza. Dicho de una persona nacida de padre y madre de raza diferente, en especial de blanco e india o de indio y blanca. Mestizo también es dicho de un animal o de un vegetal que resulta de haberse cruzado dos razas distintas. Mestizo o mestiza también es dicho de la cultura de los hechos espirituales, provenientes de la mezcla de culturas distintas. ¿Qué significa entonces criollo con doble L al final de la sílaba? Criollo o criolla. Dicho de una persona, hija o descendiente de europeos, nacida en los antiguos territorios españoles de América o en algunas colonias europeas de dicho continente. Criollo también es dicho de una persona de raza negra, nacida en los antiguos territorios españoles de América por oposición a la que había sido llevada allí de África como esclava. Criollo también es dicho de una persona nacida en un país hispanoamericano, para resaltar que esa persona posee las cualidades estimadas como características de su origen. Criollo también es autóctono o propio de un país hispanoamericano o del conjunto de ellos. También criollo es perteneciente o relativo al criollo, como lengua, léxico criollo, por ejemplo. También criollo es, dice la RAE, lengua mixta creada sobre la base de una lengua determinada y con la aportación de numerosos elementos de otras u otras que surge con frecuencia en antiguos territorios coloniales y que a diferencia de los pidgins se transmite de padres a hijos convirtiéndose así en una lengua de una comunidad. Criollo también finalmente cierta canción y danza popular cubana en compás de 6x8. Significado ahora entonces de autóctono, con tilde en la primera U, autóctono. Dicho de una persona o del pueblo al que pertenece, originarios del propio país en el que viven. Autóctono también es que ha nacido o sea originado en el mismo lugar donde se encuentra. ¿Qué cosa es entonces originario u originaria? Que da origen a alguien o algo. Originario u originaria es que trae su origen de algún lugar, persona o cosas. Finalmente, significado de la palabra génesis con tilde en la primera E. Génesis, origen o principio de algo. Génesis también es serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado. ¿Qué les pareció? Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Nos vemos, chao. El significado de las palabras.